Sobre mí, les decía, estuve trabajando en lo que fue Sun Microsystems del año 2003, gracias Karen, al 2010, específicamente en el área de Sun Learning Services, es decir, dando capacitaciones de las tecnologías de lo que era Sun. Estoy hablando de Java, Solaris, algunos productos propios de Sun que pues se vendían en ese momento. Cuando Oracle adquiere Sun, yo paso a formar parte de los partners aún de capacitación, esto como un instructor freelance, pero certificado por Oracle para dar su capacitación. Y bueno, a partir de ese momento también participo con partners de Oracle, algunos otros partners, al igual que con SG Campus, que ya, pues ya tenemos algunos, digamos, años de conocernos y bueno, de estar trabajando juntos. Bueno, sobre el webinar de hoy, vamos a platicar sobre lo que es la programación Shell y bueno, para qué nos va a servir. Es cierto que muchos administradores de sistemas operativos tal vez no le vean mucho la importancia a la programación Shell, sobre todo porque no, digamos, es una herramienta que explota, es decir, puede sobrevivir sin conocerla del todo. Pero en el momento en el que necesitas empezarle a meter mano a lo que serían los scripts para poder levantar, detener servicios y sobre todo automatizar algunas actividades, es cuando te das cuenta de la necesidad, pues, de utilizar lo que es la programación Shell, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la agenda de lo que vamos a estar viendo en estos minutitos. Primero empezamos por una presentación, que bueno, eso ya lo hice. Me gustaría tener el tiempo para poder saber qué es lo que hacen cada uno de ustedes en su trabajo o si es que utilizan la programación Shell, pero bueno, no lo tenemos en esta ocasión. Yo esperaría que en un futuro, si tuviéramos algún curso de lo que es la programación Shell, pues ustedes me pudieran platicar un poquito más, ¿no? Después de eso, vamos a hablar del por qué necesitamos trabajar con programación Shell. Y vamos también a ver algunos ejemplos de scripts desarrollados en programación Shell, algunas de las instrucciones que estamos utilizando dentro de esos scripts las vamos a interpretar. Y bueno, pues si les parece, vamos a empezar, ¿de acuerdo, muchachos? No sé si hasta ahorita me escuchen bien, no debo hacer alguna modificación en este micrófono ni nada para que yo pueda continuar. Perfectísimo, muchachos, muy bien. Me parece que ahora hay puros hombres, ¿verdad? No puedo hablar de chicas. Sí, puro hombre. Pero bueno, está bien, ni modo. Soy la única mujer y bueno, Karen. Pero ¡Ah! Abril, no te había visto. Perfecto, Abril, ya me salvaste la tarde. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar, chicos. Vamos primero a iniciar definiendo qué es un shell. O sea, para poder pasar a la parte de programación shell, tenemos que saber qué es un shell. Y podemos interpretarlo o podemos describirlo como un programa que es una interfaz entre un usuario, que sería el administrador, y el kernel del sistema operativo. Y aquí te vas a detener a lo mejor a pensar y decir, bueno, si el shell es un intérprete que me permite comunicarme hacia el kernel, pues qué cosas son las que puede llevar a cabo el kernel, ¿no? O sea, ¿de qué se va a encargar el kernel en el sistema operativo? En el sistema operativo, el kernel se va a encargar de controlar, de coordinar operaciones y utilidades que se estén ejecutando sobre el sistema operativo. Es decir, cualquier aplicación, proceso, programa, cualquier actividad, tarea que se esté ejecutando sobre el sistema operativo, el kernel se va a encargar de administrarla. Esto es importante porque quiere decir que si nosotros en algún momento queremos intervenir en esas actividades o programas, podemos hacerlo vía el shell. Normalmente, ¿qué es lo que haces cuando tienes que ejecutar una actividad o un comando en sistemas operativos del tipo del que estamos hablando? Pues simplemente abres una terminalita y mandas el comando. La verdad es que es bien fácil usar los comandos. Si no te lo sabes, pues utilizas el man. Pero en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Pues utilizar el lenguaje Shell para poderle mandar instrucciones al kernel y el kernel haga cosas por ti. Entonces, esa sería la razón principal por la cual nos debemos de interesar en trabajar con lo que sería un Shell, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es por una parte. Muchachos, si van teniendo alguna duda, es importante que las vayan colocando en el área donde están las preguntas, en la herramienta con la que estamos trabajando. Y al final de lo que yo les vaya platicando, me pueden, bueno, más bien les voy a dar respuesta a esas preguntas, ¿ok? Y si, perfecto, entendido. Muy bien, chicos, bueno, pues continúo. Ahora, ¿en qué momento el trabajar con Shell, el trabajar con estos comandos que normalmente utilizas de una terminal, en qué momento los vas a llevar a un lenguaje de programación? Y bueno, aquí para los que tengan experiencia en la administración del sistema operativo, seguramente debe de haber actividades que deben de ser ejecutadas de forma recurrente. Voy a poner ejemplos. Backups de file systems, ¿no? Pues te dicen, ¿sabes qué? Tu administrador tienes que hacer un backup del file system de, no sé, de la base de datos de, no sé, me ocurre, MySQL, cada viernes y después del último viernes de cada mes, a lo mejor vas a hacer un backup general el primer día del mes. Y bueno, así se van a ir acumulando los backups. Son instrucciones y actividades que se tienen que hacer de forma recurrente e incluso se repiten los mismos comandos una y otra vez. Si estás acostumbrado a hacer esto, pues no tienes ningún problema, ¿no? Simplemente se hace. Pero sería mucho más fácil automatizar estas actividades de tal forma que generaras un script en donde tú pudieras mandarle argumentos de las cosas que tiene que llevar a cabo ese script, e incluso aprovechando lo que serían, digamos que las características del sistema operativo con el que estés trabajando, poder ejecutar ese script vía herramientas como es un cron. Para los que no han escuchado qué es un cron, hay ciertos sistemas operativos que te permiten programar actividades que se van a ejecutar inclusive en cierto día, en cierta hora y en ciertos meses. Entonces, esa actividad que tú puedes programar, pues puede ser un script que en este caso, en el ejemplo que les estoy colocando, haga el backup de un file system, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de instrucciones pueden ser colocadas dentro de un script de programación Shell o un script de tipo Shell? Cualquier cosa que tú puedas colocar en una línea de comando, cualquier cosa puede ser colocada en un script. Cuando digo cualquier cosa, estoy hablando desde un ls para poder listar, desde un mkdir para poder crear algún directorio o hasta un ufsdom para poder hacer un backup de un file system, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que puedas ejecutar vía línea de comando puede ser colocada dentro de un script. Ahora, ¿en qué momento se vuelve un lenguaje de programación? Porque hasta el momento yo les estaba hablando de comandos. Pues sucede que Shell Programming, al ser un lenguaje de programación, te permite trabajar con ciertas instrucciones que controlan el flujo de tu aplicación, como sería, perdón, de tu scriptcito, que sería como un loop, un if, un case, un while, que normalmente los conocemos en los lenguajes de programación, pues también van a aplicar hacia Shell, ¿de acuerdo? De hasta aquí, muchachos, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, acuérdense de reflejarla en el punto de preguntas y respuestas. Y al final de mi plática, se los estaré contestando, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Perfecto. Si escuchan ruidos raros es porque debo de tomar un poquito de agua porque se me reseca mi garganta. Entonces, no se preocupen, no me está pasando nada mal, ¿ok? Sí, no sé cuál es tu nombre, veo que te apellidas Bridgenet. Sí, la plática de hecho se está grabando y podrás descargarla o verla después en el sitio de SG. ¿Ok? Perfecto. Ricardo, perfecto. No, gracias a ti. Muy bien, seguimos. Algunos ejemplos de las actividades que pueden ser automatizadas, ya las había mencionado. Creación de usuarios, backups de file systems o bases de datos. Liberación de archivos core, por ejemplo, esta actividad es una actividad que normalmente los administradores no se preocupan por ella porque ya está preconfigurada, pero si tu sistema operativo no la tuviera preconfigurada, sí hay que preocuparse porque puede llenarte file systems y bueno, es peligroso. Liberación digamos, backups de logs de bases de datos.
Eso sobre todo, por ejemplo, para los que trabajen, no sé, un ejemplo con MySQL. MySQL te genera, pues bitácoras donde está almacenando las instrucciones que se están ejecutando sobre la base de datos, y estas bitácoras pueden llegar a crecer, mucho, ¿no? Entonces, podríamos nosotros aprovechar este tipo de actividades para poder liberar esos logs. Bien, una de las utilidades que pueden manejar para poder programar las actividades de forma recurrente es el Chrome, ya se los había mencionado hace un rato. ¿Cómo se configura Chrome? Pues ahora sí que depende de tu sistema operativo. Lo interesante aquí es que tú puedes ejecutar vía Chrome un script cada vez que a ti se te antoje, ¿ok? Entonces, vamos a pasar ahora, chicos, a platicar sobre qué tipo de shell debo de utilizar. Seguramente esta es una de las primeras dudas que llegan a surgir cuando empiezas a trabajar con lo que es la programación shell. Está Bourne Shell, por ejemplo, está Korn, está C Shell, Zeta Shell, Bash. Y bueno, cuando empiezas a ver una lista tan larga de shells, dices, pues, ¿cuál debo de usar yo, no? Normalmente, les voy a decir una historia macabra, normalmente estamos acostumbrados a utilizar Bash. De hecho, muchos de los que me están escuchando, si están familiarizados con el uso de shell, deben de usar Bash. ¿Por qué utilizamos Bash? Porque es cómodo, ¿okay? Porque me permite, sobre todo, esa pregunta la hice hoy en la mañana y me dio mucha risa, sobre todo porque tiene las flechitas que me permiten repetir los comandos que he ejecutado anteriormente, ¿no? Pero esa no es la única razón por la cual podré utilizar Bash, o bueno, más bien esa no es la razón por la cual yo debo de ponerle un favorito a Bash, ¿no? Existen otros shells que tienen otras características que pues igual y nos servirían. Por ejemplo, Bourne Shell, esto es muy importante, chicos, para los que ya están administrando el sistema operativo, este punto es sumamente importante. Si tu script es un script que va a ser utilizado como un script que va a levantar y detener servicios durante el booteo del sistema operativo, el shell en el que debes de estar trabajando es Bourne Shell, ¿de acuerdo? Es decir, el script que tú estés creando debe ser de tipo Bourne Shell. Si no lo haces como Bourne Shell, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque como es un script que va a ser ejecutado en booteo, normalmente en booteo el único shell disponible es Bourne. Entonces, la recomendación aquí es, cuando sea un script que forma parte del booteo del sistema operativo, es Bourne. Si no forma parte del sistema operativo, la recomendación es Korn. ¿Por qué Korn? Tiene características al igual que Bash, en donde tú puedes repetir, por ejemplo, comandos. Puedes configurar el ambiente de Korn Shell, que eso no todos los shells lo permiten, creando para este shell funciones, creando alias. Permite, por ejemplo, asignar un editor como VI para que tú puedas trabajar durante la edición de algún comando vía shell. Puedes trabajar con VI y de esta forma hacerlo mucho más sencillo. A lo mejor para los que no estén acostumbrados a trabajar con VI, estén pensando ahorita, es una locura esta mujer, como dice que va a ser más sencillo trabajar con BI. Yo les recomiendo que si no utilizan BI, se acostumbren a BI, porque cuando estás en un entorno no gráfico, el único editor que tienes disponible es BI. Entonces hay que acostumbrarse a BI. Y bueno, la ventaja es que puedes habilitar BI para poder trabajar con Korn Shell, ¿de acuerdo? Entonces, los shells que comúnmente vas a utilizar va a ser Bourne, Korn, y para operación normal y para facilitarnos la vida, Bash. Digo, también debo de decir que yo utilizo Bash, no, tampoco crean que siempre estoy con Bourne y con Korn, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Para ejecutar un script, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, primero lo natural es pensar, necesito permisos de ejecución, ¿no? Pero aguas. Ok, para poder instalar Moisés Korn Shell, lo único que tienes que hacer es irte a tu manejador de paquetes y bueno, bajar Korn Shell, o también puedes utilizar apt-get o puedes utilizar yum para poder instalarlo. Sin ningún problema se instala, ¿de acuerdo? Continúa, chicos. ¿Qué permisos debo de asignarle para poder ejecutar un script? Hay dos permisos claves, uno que se llama de lectura y otro que se llama de ejecución. El motivo por el cual necesitas el de lectura es porque cada una de las líneas que se van a leer de un script, primero van a ser leídas y después van a ser interpretadas, ¿okay? Entonces, por eso es que debe ser el de lectura y el de ejecución.
Y bueno, aquí tenemos un, digamos que problema. ¿Por qué? Si yo le asigno el permiso, por ejemplo, en este caso, 744 a un script, le estoy diciendo que quien va a poderlo ejecutar va a ser el propietario, ¿ok? El propietario del script. Pero ahora, si un usuario que no es el propietario quiere ejecutar el script, pues lo que tendríamos que hacer es darle el password del propietario a ese usuario para que lo pueda ejecutar. Y esto es peligroso. ¿Ok? O bien le asignas el permiso a grupo o a others, pero lo que yo he visto que normalmente hacen es cuando el administrador se fue de vacaciones, le dan el password del administrador a quien va a ejecutar los scripts, y bueno, pues entonces se vuelve ahí un problema porque ya tienen el password del administrador, que eso lo debemos de evitar. Como consejo, si ustedes quieren evitar eso, pueden utilizar los permisos especiales de su sistema operativo, como es el permiso setuid, setgid o stickybit, los cuales permiten ejecutar un script como si tú fueras el propietario. Por ejemplo, si te asignan setuid, te permiten ejecutarlo como si fueras el propietario. Setgid te permiten ejecutarlo como si fueras parte del grupo al que pertenece el archivo o el script. Entonces, ese sería un consejo, ¿de acuerdo, chicos? ¿Qué más? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos, para poder empezar a ver los ejemplos ya de scriptitos. Acuérdense las dudas, ponerlas en la parte de preguntas y respuestas. Y si sienten que vamos bien, nada más quiero ver ahí, vamos bien. Y continuamos. Bien, vamos bien, chicos. Entonces ya me contestó Ricardo, Moisés. Y bueno, veo a muchas personas conectadas. Espero que todos me estén escuchando. Perfecto, muchachos. Ok. Denme un segundo. Ok, bueno, pues continúa, muchachos. Vamos a ver tres ejemplos de scripts, ¿ok? El primero es muy sencillo, nada más es para empezarnos a poner en contexto. Aquí está el código completo de este scriptcito, es muy chiquito, y digamos que lo único que va a hacer es imprimir cierta línea en terminal, el login name del usuario que está ejecutando el script y la fecha actual. Vamos a ejecutarlo para que puedan ver cómo funciona esto. Denme un segundo porque voy a compartir ahora mi escritorio para que todos lo puedan ver. Así que denme un segundo, por favor. Ok, chicos. Si todo sale bien, que yo espero que sí, ahí deben de estar viendo una terminal. Díganme si la están viendo, muchachos, por favor. Perfecto, muy bien, me dicen que sí. Bueno, pues entonces vamos a ver, el primer script que voy a ejecutar es el que se llama script1.sh. Si se dan cuenta, no tengo mucha imaginación, así que los nombres de mis scripts no pasan de script algo, ¿no? Ahí está el mismo código que les mostraba en la presentación, vamos a ejecutarlo. En mi caso, como yo estoy trabajando con un usuario que no es root, tengo que utilizar sudo para poder ejecutar este script. Me están diciendo que se traba un poquito el audio. Voy a tratar de hablar un poquito más lento, por si se está trabando, pues sea un poquito más entendible. Pero bueno, les decía, ejecuto este scriptcito con sudo solamente porque. A ver, denme un segundo, chicos, por favor. Déjame ver si puedo hacer algo para evitar que se esté trabando. Denme un segundo. A ver, chicos, ¿ahí se traba menos? ¿Me están escuchando mejor? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces continúo. Les decía, ejecuto este scriptcito con sudo porque no soy el usuario root. Y simplemente hago esto. Aquí me está pidiendo el password de este usuario. No es parte de lo que tendría que hacer el script. Y bueno, al ejecutar este scriptcito, vean que me mandó ciertos mensajes. Vamos a analizar qué es lo que me mandó. Me mandó un enunciado que dice primer ejemplo de script. Después me dice con qué usuario estoy ejecutando esto. Me dice que es el usuario root. Y la fecha actual, ¿ok?
Vamos a analizar este código. No me voy a pasar a la presentación para no perder tiempo en pasarme esa parte, pero ustedes deben de estar viendo el script ahorita. Muchos de ustedes seguramente cuando han leído un script han visto esta primera línea. Pareciera un comentario porque los comentarios en programación shell empiezan con gatito. En realidad es gatito signo de admiración, eso no es un comentario. ¿Eso qué quiere decir? Que es el shell con el que va a ser ejecutado este script. ¿A qué voy con esto? Quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando con el shell bash, ¿ok? Pero en el momento en que ejecuto este script, en realidad se levanta un subproceso de tipo bourne shell. A ver, chicos, me dicen que hay mucho problema con el audio. Déjenme regresar. A lo mejor es por cómo estoy compartiendo mi escritorio. A ver. Ahí se está trabando y me escuchan. No todos tienen problemas con el audio. Ok, voy a intentar algo para ver si no le pego tanto a lo que les estoy compartiendo. Ok. Sí, no, no puedo hacerlo. No, tengo que compartir a fuerza mi pantalla. Puede ser eso, pero bueno, voy a compartirlo y voy a tratar de hablar lo más lento posible para que lo puedan entender y si no en la grabación, yo esperaría que lo vean y lo escuchen bien, ¿de acuerdo? Entonces, continúo. La primera línea entonces nos dice con qué shell va a ser ejecutado este script. Si yo, por ejemplo, estaba con bash, quiere decir que lo que va a suceder, a ver, denme un segundo. Ok. Lo que va a suceder es que se va a levantar un subproceso de tipo bourne shell para poder ejecutar las siguientes líneas, las líneas que forman parte del script. ¿Ok? En este caso, clear lo que hace es, ya saben, limpiar la pantalla. Me imprime con el comando echo, me imprime un mensajito, el cual dice primer ejemplo de bourne shell. Y después me imprime el usuario con el que estás trabajando es. Y vean lo que estoy haciendo aquí con la variable logname y con el signo de pesos estoy imprimiendo el valor de esta variable. Entonces me va a imprimir con qué usuario estoy ejecutando este script. Después un espacio en blanco. Después imprimo la fecha actual es. Con diagonal C se queda como en espera se queda como en espera de respuesta esta línea. Y con date ejecuto el comando date propiamente. El comando date, pues lo que te hace es regresar la fecha y momento en el que estamos, ¿no? Entonces, continuando con este punto, si lo vuelvo a ejecutar, ahí lo tenemos. Ahí está lo que les acabo de platicar. Limpia pantalla, me imprime este enunciado, me dice con qué usuario estoy trabajando y ejecuta el comando date para imprimir lo que es la fecha. ¿Okay? Entonces, ese es el primer ejemplo, bastante, bastante sencillo. Esta explicación viene en la presentación que les estoy pasando. ¿Okay? Para poder ver la presentación, Karen, por aquí, si es que tú estás todavía por acá, échame la mano. Perfecto, gracias, Karen. Ahí se está cargando la presentación. Bien, la explicación que les acabo de dar está aquí. Lo primero es, acuérdense con qué shell va a ser ejecutado el script. En realidad se levanta un subproceso del proceso shell actual sobre el cual se ejecuta el script. ¿Qué más? Esta parte ya también se las expliqué. Aquí imprimo un mensaje y con pesitos, acuérdense que siempre vamos a imprimir el valor de una variable. En este caso, la variable logname, que me diría el nombre del usuario con el que estoy logueado. Y por último, estoy ejecutando una fecha. Vean las características distintas de este script. Por aquí, date no lo metí en un echo, sin embargo, es una ejecución normal de un comando. Entonces, tanto pueden ir líneas que son propias de la programación shell como comandos de sistema. Entonces, podemos hacer combinaciones según las necesidades, ¿ok? Siguiente scriptcito. Este es un scriptcito un poquito más grande
en el cual la intención de enseñárselos es que ustedes puedan ver qué tan bien la programación Shell, como ya se los había mencionado antes, tiene, digamos que, la ventaja de poder utilizar instrucciones que cambian el flujo de el conjunto de líneas que van a ser ejecutadas. Por ejemplo, un if, un while, un do while, un case, ¿okay? Este script está trabajando con un case. Seguramente ustedes han tenido que levantar y detener procesos a los cuales les mandan un stop y un start. Eso seguro, seguro lo hacen, es más, desde el primer día que los pusieron a trabajar en sistemas operativos similares a lo que estamos hablando ahorita. Realmente, ¿qué es lo que hay detrás de ese stop y start? Pues hay un script el cual recibe argumentos. En este caso, vamos a trabajar con algo que se conoce como argumentos posicionales, ¿ok? Primero les enseño qué es lo que hace este script y después regreso a la presentación para seguirlo explicando, ¿ok? Gracias, Karen. Comparto por acá mi pantalla de nuevo. Y el script del cual voy a hablar es el segundo, script 2, banner.ksh. No es un script muy difícil, pero si ustedes tienen un poquito de imaginación, pueden trasladarlo hacia otro tipo de actividades o incluso de procesos que se deben de levantar en el sistema operativo. Si lo presento, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Ahí está. Y voy a ejecutar este script primero poniendo una trampa. Acuérdense que el sudo no es forzoso. Lo estoy usando por cómo estoy logueada en este equipo. Y no le mando argumento alguno. Vean lo que pasó aquí. Cuando este script yo lo empiezo a leer, lo primero que veo es que se va a levantar un subproceso de tipo corn. En el ejemplo pasado era born, ¿ok? Lo segundo que veo es que aparentemente, bueno, antes de, estoy utilizando una instrucción que se llama case. El case es lo equivalente al switch en otros lenguajes de programación, que seguramente se han de acordar de eso. En este caso, le estoy diciendo que lea el valor de una variable para poder elegir una opción del case. ¿Cuál es esta variable? Pesitos 1. Pesitos 1 es parte de los parámetros posicionales que ustedes pueden utilizar durante la programación Shell. Más adelante en la presentación les muestro qué parámetros posicionales existen. En este caso es el parámetro posicional 1, el cual hace match con el primer parámetro que yo envíe cuando ejecute el script, ¿okay? En este caso, como yo no mandé ningún parámetro, si se dan cuenta después de la ejecución no hay ningún parámetro, busca en cuál de los cases hace match. No hace match con start, no hace match con stop, pero hace match con asterisco, porque fuera de start y stop, pues hace match con lo que sea. Y lo que hace es imprimirme un mensaje que me dice, ¿sabes qué? El script que se llama script2-banner.ksh necesita como argumento un start o bien un stop. ¿Ok? Aparte de eso, ¿qué les puede estar saltando ahorita? ¿Qué es pesito cero? También es un parámetro posicional, pero que no va a tener valores variables. ¿Qué quiero decir con eso? Lo único que me va a presentar pesito 0 es el nombre del script. Por eso aquí abajo, cuando ven usage, se ve el nombre del script. ¿Qué otra cosa les puede estar saltando ahorita? Este exit. Exit, por supuesto, como en otros lenguajes de programación, pues quiere decir lo mismo que en otros exits, ¿no? Perdón, que en otros casos. Exit me va a permitir salirme hacia algún lado. En este caso, me permite terminar la ejecución del script, pero opcionalmente en la instrucción exit tú le puedes mandar un número entero. Este número entero, si es 0, quiere decir que fue exitosa la ejecución del script. Si es 1, o mejor dicho, distinto a 0, quiere decir que hubo un problema. Por ejemplo, si yo leo en este momento el valor de la variable signo de interrogación, vean el valor que me regresó. Este valor es un 1 y la variable signo de interrogación, ¿qué es lo que va a tener? Siempre que tú ejecutes algo, siempre de los siempres, el resultado de la ejecución de ese algo te va a dar un valor. Por ejemplo, en este caso, me regresó un 1 porque yo le dije explícitamente que fuera un 1. Si fuera éxito, por ejemplo, de un LS, siempre me va a regresar un 0. ¿Okay? Entonces, con exit 1 estoy forzando a indicarle a esta variable que un error
se cometió durante la ejecución del script. Ahora, si quiero ejecutar correctamente este script, ¿qué le voy a mandar? Pues un start, por ejemplo. ¿Ok? Antes de que le dé enter, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a imprimir o me va a ejecutar el comando banner con un mensajito en mi terminal que dice SG start. Y aparte de eso, le estoy pidiendo que me envíe con el comando print un mensaje a un archivo que se llama var log. Temp.log es un log que yo me creé, que yo me, digamos, inventé, el cual me va a imprimir la instrucción o el enunciado ejecutado, dos puntos, banner SG start, coma y la fecha en la cual se ejecutó. La intención de esto es que ustedes se den cuenta que pueden explotar las características que tiene la programación Shell para poder estar mandando a bitácoras las instrucciones o las cosas que se están ejecutando en línea de comando. Entonces, le doy enter, vean que de entrada, pues algo raro ahí se ve. Ese algo raro simplemente es, perdón chicos, es que soy una neófita con Mac, no lo uso casi y pues no veo dónde le mueva hacia arriba. Ahí el título no me sirve de ingeniero en sistemas, pero bueno. Ahí me está mandando el comando banner, me está mandando una ejecución hacia mi terminalita. Vamos a ver si lo hizo en la bitácora que yo me adiviné, más bien que yo me creé. Para eso voy a utilizar el comando tail para decirle que por favor revise el log que se llama tmp.log. Y no está. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Me están escuchando, chicos? Perfecto, muy bien. De pronto me sentí muy sola. Vean, ahí está la ejecución de lo que acabo, de lo que acabamos de ver. ¿Qué hora es? Son 5:39 y vean que a las 5:38 fue enviado este mensaje. ¿Ok? Entonces con esto estamos viendo que sí estoy enviando mensajes a un log. Y si yo vuelvo a ejecutar esto, pero con un stop. Vean ahí lo que sucede, me manda un mensajito a mi terminal que ahorita no lo vemos completo y si vuelvo a leer mi bitácora, ahí está el stop de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo, chicos? A que ustedes cualquier cosa que ejecuten dentro de un script pueden mandarlo hacia bitácoras, ¿de acuerdo? Y de nuevo, aquí, si me ayudas, Karen, de nuevo con dejar de compartir para que puedan ver la presentación, que parece que no le he aprendido a esto. Gracias, Karen. Bueno, pues eso es lo que les enseñaba en este scriptcito. Ahora, si continúo, aquí está la explicación que les di sobre el case, sobre los parámetros posicionales. Aquí están algunos de los parámetros posicionales que existen, desde pesitos 1 hasta pesitos n. La explicación de que pesitos 1 es el primer argumento que envío, pesitos 2 el segundo argumento que envío, pesitos 0 nombre del script, pesitos gatito, por ejemplo, es otro parámetro posicional, es el número de argumentos que le estoy enviando al script. Y así existen muchos más parámetros posicionales que, bueno, no nos daría tiempo de poderlos analizar. Exit, también ya les expliqué qué sirve para poder salir de la ejecución de un script. Si le agregas un entero del lado derecho del script, está diciendo si fue exitosa o no la ejecución del scriptcito, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizamos el exit normalmente? Para saber en qué estado quedó la ejecución anterior de algo, ¿ok? Y a partir de eso, pues poder hacer alguna otra tarea. Nos proporcionarás la presentación por mail. No sé si esto, Karen, lo tengan contemplado. Si quieren, esperamos a ver qué nos contesta Karen. Y bueno, ya les platicamos, les contestamos. ¿Ok? Y bueno, el último ejemplo que quería mostrarles. Ok. Me dicen que lo de la presentación queda en mi decisión, no tengo problema por compartirla. Nada más les pediría que me manden un correo solicitándome la presentación y bueno, yo se las mando, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo ya no lo metí dentro de lo que es la explicación de la presentación porque ya no nos iba a dar tiempo, pero es un ejemplo de qué otro tipo de cosas podrían hacer.
¿Alguna vez a ustedes les han pedido crear, por ejemplo, una cuenta de usuario? Pues yo me imagino que sí, ¿no? A lo mejor ustedes no es una actividad recurrente que se haga o una actividad que se tenga que hacer de forma, digamos, muy grande, pero como este tipo de cosas que van a ver, podrían plasmarlo hacia otras actividades que normalmente se repiten. Voy a compartirles mi escritorio de nuevo, gracias, para poderles mostrar este ejemplo, ¿ok? Y bueno, para poderlo mostrar aquí sí me voy a mi máquina porque les decía estoy en Mac, entonces me cuesta un poquito de trabajo, pero aquí me logué hacia mi máquina para que lo puedan ver. Y les voy a mostrar dos casos. El primero de ellos es un script que se llama Script User, que está hecho con Bourne Shell. Lo que va a hacer este script es pedirme datos para poder crear un usuario. ¿Qué datos? El home directory del usuario, el shell con el que va a trabajar, un comentario y por último su login name. Le pido que introduzca los datos al usuario separándolos con espacios en blanco. Y bueno, por ejemplo, aquí yo voy a leerlo con un comando que se llama read, ¿ok? El cual los argumentos que yo le envié los voy a almacenar en las variables que están al lado derecho del comando read, por ejemplo, home, shell, comment y name. Realmente estas son variables que yo estoy inventando al utilizar el comando read. ¿Cuál va a ser la instrucción que se va a ejecutar? Esto lo voy a imprimir en pantalla. Me va a ejecutar el comando userAdd con la opción menos "-m", para que pueda generar el home directory del usuario. Menos "-d", en donde le indico cuál es el home directory, el cual lo traigo en la variable home. Después, el shell con el cual va a trabajar. Le agregué el diagonal bin porque lo único que va a hacer el usuario es ponerme sh o ksh o bash según va a crear el usuario. Menos "-c", e imprimo el contenido de la variable comment para un comentario. Y por último, el login name, ¿ok? El cual lo traigo en la variable name. Ejecuto realmente esta instrucción. Después de eso, indico que voy a modificar el password y ejecuto el comando que cambia el password de este usuario, que en este caso lo traigo con el login name que traigo arrastrando desde el principio, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este script. Ok, sudo script sh. Y ejecuto esto. Aquí me pide el password de mi usuario porque no estoy logueada como root, así que denme un segundo. Esperemos que no haya problema. Miren, ya se me está olvidando el password. Ahí estamos. Me dice, estás creando un usuario, introduce los datos que necesitas. No, pues yo necesito que el home directory sea Pepe. De hecho, lo vamos a meter completo. Home Pepe. El shell del usuario, acuérdense, separados por espacios en blanco, va a ser Bourne Shell. Un comentario, que aquí es lo que tú se te ocurra, y Pepe como login name. Le doy un enter, me dice que la instrucción que se va a ejecutar es esta, que está aquí, y me pide el password de este nuevo usuario. Le digo Pepe. Y Pepe de nuevo. ¿Ok? Vamos a ver si se creó de forma exitosa. Hay un archivo que se llama etcpasswd, el cual me permite ver los usuarios creados en mi sistema operativo, y vean, hasta aquí abajo está Pepe, ¿de acuerdo? Entonces se creó de manera exitosa así, y con este ejemplo automatizamos la forma en la que creamos usuario. Voy a borrar el usuario. Sé que ya se me está acabando el tiempo, nada más denme 2 minutos más para poder terminar de explicar esto. Y aquí tengo un problema por el sudo. Lo borro, ¿ok? Bueno, ¿qué pasaría, chicos? O bueno, más bien, vámonos al grano. ¿Cuál es el problema de este script? Seguramente a alguno de ustedes les pasó por su cabecita. No hay una validación, ¿ok? Yo aquí a fuerza tengo que meter el home directory, el shell, el comentario y el login name, ¿ok? Yo no estoy validando que si me faltó el name o el home o el shell o el comentario, ya no se ejecuta la instrucción, ¿ok? ¿Cómo podríamos validar esto? Por ejemplo, aquí tengo otro script que ya lo voy a editar, mejor lo voy a leer, que se llama user set. ¿Ok? En este caso, lo único que hice fue cambiar el read que estábamos utilizando hace un rato por un set.
El comando set lo que me permite hacer es pasarle los parámetros que yo le estoy enviando, digamos, desde línea de comando, pasarle esos parámetros a los parámetros posicionales, en este caso el parámetro posicional pesitos 1, pesitos 2, pesitos 3, pesitos 4, y ejecuta la instrucción, que si se dan cuenta, lo demás es exactamente lo mismo que vieron en el script pasado. ¿Para qué hice esto? Vean el siguiente caso. Vamos a ejecutar el scriptcito. Ok, vean, ahí ya me mandó un error. Okay. Desde el principio me mandó un error diciéndome que me faltan todos los argumentos. ¿Por qué? Porque aquí lo que hice fue utilizar un parámetro posicional que hace rato les explicaba, se llama pesitos gatito. Y le estoy diciendo, si pesitos gatito, que es el número de argumentos que le envío, no es igual a 4, entonces, imprímeme este mensaje y salte del script con un error. Si yo aquí imprimo el valor del signo de interrogación, me da un 1. Esto es un error. ¿Ok? Vamos a intentarlo de nuevo. Le voy a enviar el home directory, que es home, vamos a cambiarle el nombre, home Midori. Vamos a ponerle el shell, que sea born shell, el comentario, y se nos olvida el usuario, ¿ok? O el login name. Le doy un enter y de nuevo me marca un error. Si yo ya le agrego el login name, me dice que se ejecutó la línea userAdd-m-d con el home directory de Midori, born shell y el login name, y solamente me pide el password de este usuario. Vamos a ver, a comprobar que se haya creado el usuario. La flojera es mucha, así que lo busco. Y me puedo pasar aquí media tarde buscando en dónde leí el ETC Shadow, así que mejor lo voy a leer manualmente, chicos. More ETC Shadow. No tengo permiso, es por el sudo. Y hasta abajo, vean, ya está Midori. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les acabo de mostrar? Les enseñé dos scripts diferentes. Uno en donde no hay validación alguna, lo cual puede ser que no sea un script que sea muy útil. Y otro, un script donde hice una validación, en donde si no recibo el número de argumentos que necesito para ejecutar el script, simplemente no se puede ejecutar. Esta es una tarea muy sencilla, la de creación de un usuario, pero podría llegarse a complicar tanto como el hacer, les decía, backups de file systems. A lo mejor tú puedes hacer un scriptcito que tenga las instrucciones para hacer un backup. Y dependiendo de los argumentos que le envías, sea el file system al cual le vas a hacer el backup, el lugar hacia donde se va a mandar el backup, si lo estás haciendo sobre cintas, decirle hacia qué cinta o hacia qué file system se está creando el backup de otro file system, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el ejemplo, digamos, final que les quería mostrar. Espero que hayan puesto ahí sus dudas, que sí veo por ahí algunas. Karen, ya por último, ¿me ayudas de nuevo a regresar a la presentación? Prometo aprendérmelo ya. Si ustedes quieren que también les comparta los ejemplos que les acabo de mostrar, tampoco tengo problemas. Gracias, Karen. Y bueno, este es el último ejemplo que les quería mostrar. Y bueno, ahora sí vamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Bien, la primera de ellas. Me dice Moisés, aparte del man, ¿dónde puedo encontrar todos los comandos del shell y las estructuras de control como if, loop y etcétera? Híjole, Moisés, pues propiamente en el man, las estructuras de shell difícilmente las vas a encontrar. Más bien te tendrías que buscar algún manual de programación shell. No me gusta dar digamos que malos consejos, pero te lo voy a dar. En internet debe de haber muchísimos manuales de programación shell que puedes encontrar. También hay libros en los cuales puedes encontrar esto. Vamos, ayuda como tal ya del sistema operativo instalado que te diga cómo programar en shell. No hay específicamente. A lo mejor puedes encontrar algunas, digamos que sugerencias o algunas explicaciones, pero las vas a encontrar como parte de la explicación de un comando, no como parte de la explicación de programación shell. Entonces yo te diría que busques manuales, tutoriales, para los cuales puedas pues encontrar información de esto. No es por hacer venta, pero
Probablemente en ese eje campus tengamos un curso de esto, entonces a lo mejor por medio de ese eje campus en algún momento podría llegar a encontrar esta información. ¿Okay? ¿Qué más? Por ahí tengo otra duda. De nada, Moisés. Los scripts los ejecutas con. ¿Es posible ejecutarlo con script sh? Williams, ahí tengo una duda. Me imagino que te refieres a esto. Vamos a ver si me puedo ir a la terminal. Dame un segundo. No, no les estoy compartiendo esto para poder explicárselo rápidamente. Sí, ya sé a qué te refieres. Voy a compartir tantito mi escritorio. Karen, ¿me ayudas de nuevo, por favor? Gracias. A lo que se refiere, ¿quién fue el que preguntó? Williams. Es a esto. Y de hecho, eso es un truco, Williams. Mira, ¿te acuerdas que hace un rato te decía que la primera línea del script te dice con qué script vas a, perdón, con qué shell vas a ejecutar ese script? Por ejemplo, en este caso, Bourne Shell. Si tú no tuvieras esa línea, o inclusive aunque existiera, por ejemplo, aquí le voy a decir, ejecútate con SH este scriptito, si te das cuenta, se ejecutó de la misma forma. ¿Realmente qué le estás diciendo ahí? Le estás diciendo que vas a levantar un subproceso de tipo Bourne Shell para ejecutar este script. Pero como este script ya tiene esta instrucción, estás levantando en teoría dos subprocesos. El primero, el cual estás indicando con SH, este. Y le dices, con un shell de tipo Bourne Shell quiero ejecutar esto. Y a su vez, cuando empieza a leer las instrucciones que están aquí, dice, ah, pues con otro subproceso de tipo Bourne Shell quiero ejecutar esto. Realmente sería un poco redundante. ¿Lo puedes ejecutar? O, vamos, para la respuesta puntual de lo que tú me preguntas, sí se puede. Solamente que lo único que estás diciendo realmente no es, ese no es un comando, digamos, de ejecución de un script, sino más bien. Es un comando con el cual estás diciendo con qué shell, perdón, en este caso Bourne, vas a ejecutar el script. ¿Ok, Williams? ¿Qué más? Otra preguntita veo por aquí. Ok, también de Williams. En el script 2, si requiero que se ejecute indefinidamente, ¿cómo puedo enviarle una interrupción para que termine por su propia instrucción y no con un kill? Ok, ¿cómo puedo enviarle una interrupción para que termine por su propia instrucción y no con un kill? Digo, lo primero que se me ocurre, William, seguramente de lo que tú estás hablando es de un while, por ejemplo, un while true, un while que esté ahí iterando constantemente. La forma en la que podrías detener la instrucción sería poniendo una condición. Y cuando esa condición se cumple, ejecutar un exit. Nada más que ahí el exit, no sé si la condición va a ser una condición de un error o una condición de que ya terminó exitosamente el script, tendrías que mandarle un 1 y un 0. O sea, realmente sería condición y un exit para que termine la ejecución del script. ¿Ok? Eso es lo que a mí se me ocurre. ¿Qué más? Tal como sucede con Service Start Stop. Esta es una pregunta, Williams, también. Ah, es del anterior. Ok, del anterior sobre el kill, ¿te referías? O bueno, sobre detener la ejecución. Ah, ok. Sí, exactamente, sería así, Williams. O sea, el crear una condición en tu loop, en el cual si la condición se cumple, se ejecuta un exit, tal cual en el start y en el stop. Siguiente pregunta que tienes ahí, creo que es SH script, lo mismo, ¿no? Me imagino que es a las dos preguntas anteriores que hacías. Es SH y lo único que acuérdate es que SH en realidad lo que hace es indicarle al shell con qué otro shell vas a ejecutar tu script. Que digo, está un poquito de sobra, pero también lo puedes hacer. Y por último, ¿cómo puedes ejecutar un script dentro de tu script? La clave, Williams, en ese caso va a estar uno, que tu script al cual vas a invocar tenga los permisos correctos, el de lectura y el de ejecución. De hecho, si tú puedes hacer pruebas, una vez que tiene el permiso de lectura y ejecución, un script,
Tú con el puro nombre del script puedes ejecutarlo como si fuera un comando. Inclusive podrías agregar el path en donde se encuentra ese script a la variable path para que desde donde estés, con el nombre del script pueda ser ejecutado como un comando más. ¿Okay? Entonces, partiendo de lo que te acabo de decir, podemos concluir que tú dentro de un script simplemente colocando el nombre del script y teniendo los permisos correctos, va a poder ser invocado. Lo único que debes de tener cuidado es en el tipo de shell con el cual va a ser ejecutado. Hay ciertas, digamos que suposiciones, y si no quieres que trabaje o que se ejecute ese script con las suposiciones, pues tienes que indicar con qué shell específicamente. Entonces, en conclusión, simplemente colocando el nombre del script y asegurándote de que ese nombre de script tenga o ese script tenga los permisos adecuados y esté en el path adecuado. ¿Okay? Y bueno, creo que las demás preguntas sí quedaron contestadas, eran parte de las otras. Y me dice Arturo, ¿se puede instalar o usar todos los shells en Windows, Linux y Mac? A ver, no veo la pregunta completa. ¿O hay exclusivos? Mira, en Linux, perdón, y Mac, pueden ser, digamos que prácticamente todos. Yo no he tenido problemas, en no tener, vamos, no tener instalado cierto shell en cierto sistema operativo sí puede llegar a suceder, pero de ahí a que no lo puedas instalar, pues yo no he tenido problemas. En cuanto a Windows, en Windows sí tienes este problema, porque Windows nada más vas a trabajar con la terminal del sistema operativo, la cual digamos que ya tiene su propio, entre comillas, shell. Y bueno, no es lo mismo estar trabajando con los shells en Linux que los shells hacia Windows. De hecho, Windows pues sí es bastante diferente. Entonces, lo que te puedo decir es, entre Linux y Mac, todos estos tipos de sistemas operativos no tienes problema. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Estamos ya casi por terminar. Si es así, pónganme ahí la duda. Si no, pues díganme que no. Me parece que ya ahí en la presentación se están viendo mis datos. Para los que les interesa el poder o recibir la presentación más los ejemplos que les mostré, por favor mándenme un correo. Les voy a repetir mi nombre, es Izumi Romero Yumbe. Creo que por ahí nada más el Izumi en mi correo es con I minúscula, no creo que tengan este problema por encontrarlo, y si no llega a llegar mi correo, pónganle un mensajito a SG y SG me contacta por Karen, y bueno, ya no tenemos problemas. También me dice Karen que a lo mejor lo que podemos hacer es subir la presentación al sitio de SG. Vamos a analizar qué es lo más fácil, igual y si es más fácil subirla ahí que ustedes la pueden descargar, pues ya la hicimos, ¿de acuerdo? Pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes en estos 45 minutos, 50 minutos. Espero que les haya sido de su agrado el webinar. Y pues que pronto nos escuchemos y nos volvamos a ver. Y bueno, les dejo a Karen. No sé si Karen quieras agregar algo más. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sumi, y gracias a todos ustedes por participar en este webinar. Espero que lo hayan disfrutado. El día de mañana estará disponible la grabación para que la vean a través de nuestro portal de SG Campus. La van a encontrar en esta dirección y posiblemente subamos la presentación de Izumi igual a esa dirección dentro del portal de SG Campus para que lo puedan descargar. Al igual los invito a continuar su capacitación con nosotros, ya sea a través de nuestros webinars. Y ahorita estamos por abrir un curso de HTML5, por si les interesa. Tenemos un 50% de descuento. Nuestros cursos son completamente virtuales, son muy similares a los webinars. Se conecta el instructor y los participantes. E interactúan de igual forma como lo hicieron con Izumi. Les comparto la liga. Por mi parte también sería todo.
También les comparto mi correo por si tienen alguna pregunta o duda con respecto a este webinar o al curso que tenemos actualmente. Nuevamente, muchas gracias por haber participado y los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias.